bienvenidos, hijos e hijas del cielo, a un nuevo video. En el video de hoy les voy a contar, creo que la historia que más me ha marcado, no sé si positiva o negativamente, o ambos, a lo largo de mi adolescencia, y creo que hasta el día de hoy es una emoción que repercute en cómo tomo las decisiones y en cómo actúo frente a las personas, básicamente. Y es la historia de cómo me sacaron del closet. Dijeron, bueno, Eva, ya has estado demasiado tiempo aquí adentro, pues por favor, sale ya. Pero no lo hicieron así, sino de una forma mucho más agresiva. Aprovechando de que estamos en el mes de junio, que es el mes del orgullo, del Pride, les voy a contar esta historia, hijos e hijas del cielo. Quiero aclarar que esta historia no va algo así como para atacar a la gente que me sacó del closet. Está todo bien, ya está perdonado. Es un tema que he podido desahogarme con la gente involucrada, y lo hago más que nada, creo que lo hago más que nada para aquellos hijos e hijas del cielo que quizás estén pasando por la misma situación, podamos reflexionar un poquito sobre cómo salir del closet, cómo es esa etapa de descubrimiento, de culpa, de mucha culpa. Yo la viví con mucha culpa porque estaba en dos escuelas católicas, o sea, qué más culpa que eso. Y para aquellas personas que estén viendo este video y no pertenezcan a la comunidad LGBTQ, pero quizás sean aliados o también enemigos de la comunidad, que quizás les ayuda a ver con otra perspectiva esto de la salida del closet y hasta dónde ustedes tienen el derecho de sacarnos del closet o de meternos al closet o de lo que sea. Es una decisión que nosotros mismos como personas tenemos que tomar, ya sea, hola mamá, soy bisexual, hola mamá, soy lesbiana, soy gay, transexual, o bla 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 bla, ¿okay? Creo que es una decisión que cada uno tiene que tomar, y el tiempo que uno tenga que precisar para salir del closet es algo muy subjetivo. No es como, bueno, he sido gay toda mi vida, tengo que salir del closet en octubre del 2054. Ah, era un viejo ya cuando salía del closet. Ah, tengo editor nuevo, tengo un editor recopado, que les dejo el link de su Instagram en la descripción de este video. Sí, ya no tengo que editar más videos. Bueno, vamos a ello. Yo cuando tenía entre... Creo que siempre supe que era más torta que la basta, era re torta, culeado. El tema es que salía con hombres para ocultar. Yo sabía muy bien que me gustaban las mujeres, pero estaba saliendo con algunos chicos como para que mis amigas pensaran que no sé, que no me gustaba la cachufleta, porque era demasiado obvio. Entonces yo intentaba ocultarlo, ¿ok? Después empecé a conocer a chicas y vi que ya era inevitable. Yo estaba con ellas, eran mis novias, tenía un montón de novias, pongamos una, era mi novia, y nada, yo lo vivía, y ella también, de una forma oculta. Yo iba a una escuela católica llamada Sagrada Familia, tenía un grupito de amigas. Les voy a cambiar el nombre a todas estas chicas para que no se sientan incómodas, para que no sientan lo mismo que yo sentí en ese momento, maldita sea. Yo tenía un mejor amigo gay que se llamaba Pepito. Se llamaba Pepito y era el único que sabía que a mí me gustaba la cachufleta, y yo era la única que sabía que a él le gustaba la berenjena. Entonces le comentaba, mira, qué sé yo, yo estaba de novia con una chica que se llamaba Juanita. Entonces Juanita era mi novia hace mucho tiempo. Juanita era bellísima y era muy buena mina, era más grande que yo. Me caía bien, nos separamos porque me metió los cuernos hasta el ombligo, y yo creo que ella también, no me acuerdo. Se hacía la que... Ah, no me acuerdo. Pepito, yo era mi confidente, yo le contaba todo a Pepito. Y yo me seguía redescubriendo. A veces salía con un chico que se llamaba Julián, y era como la faceta que le mostraba a todas mis amigas. Entonces, una amiga en particular, no sé si era prima de este chico que se llamaba Julián, ¿por qué le puse tantos nombres a la gente? Ahora no me voy a acordar ninguno. Entonces este chico Julián era mi careta, básicamente.
Nunca me lo... Porque, pobrecito, de haber estado esperando meses y meses para que le entregara la cachufleta, nunca se la entregué. Entonces, esta chica de mi grupo, que era prima de Julián, se llamaba Cenicienta. Y a Cenicienta... Cenicienta es la protagonista de esta historia. Creo que no soy yo, es ella. Cenicienta era una chaboncita más de mi grupo, ¿ok? Resulta que Pepito, mi amigo gay, un día se deja el Facebook abierto en la casa de Cenicienta. Y entonces Cenicienta leyó la conversación entre él y yo, que yo no me enteré. Esto pasó, por ejemplo, octubre de un año. Yo me cambio de escuela y al año que viene, al año siguiente, ocurre todo esto de que me entero, de que Cenicienta y todo ese grupo de amigas ya sabía que yo me la comía. Yo seguía ocultando y ocultando. En esos mensajes entre Pepito y yo había unas conversaciones bien privadas. Yo, siendo que estaba con esta chica que se llamaba Pepita, ¿era Pepita? Bueno, no me acuerdo. Con esta chica, a mí igual me atraían otras chicas y estaba como descubriendo mi sexualidad, a ver si era solo una chica la que me gustaba o si era definitivamente torta. Bueno, no sé, hay siempre un periodo de adolescencia donde las hormonas están como... Y bueno, eso. Entonces, a mí me gustaba otra chica de este grupo, de este grupito, siendo que yo estaba de novia, story of my life. Y esta chica se llamaba Romina. Se llamaba Romina y me parecía muy bonita, era muy inteligente, era muy como tranquila, y eso me atraía de ella, como que a mí me atraen mucho mis opuestos. Yo soy como pa. Esta chica me atraía mucho y era muy cariñosa, no sé, me brindaba como cierta paz. Entonces yo en los mensajes con Pepito, decía como, hey, me gusta esta, no sé qué pedo, ¿será que yo también le gusto? ¿Será que esto y que lo otro? Entonces resulta que Cenicienta es amiga de esta chica que se llama Romina, son mejores amigas. Bueno, nada, la mujer en cuestión, sí, creo que era Cenicienta, le dice a su amiga Romina todo lo que leyó, ¿ok? Yo de esto no sé nada. ¡Pam! Yo me cambio de escuela. Al próximo año, yo estoy en una escuela nueva, Instituto Redondo del Medio, y una de mis compañeras en la nueva escuela es amiga de la chica que leyó todas las conversaciones en el Facebook de Pepito, el chico gay. Lee todo. Ella sabe todo. Ella sabe todo. Y ve que bueno, que nada, que empezamos a ser amigas y buena onda y nos llevamos re bien, re copada. De ella sí voy a decir el nombre. Es Jimena Merguizo y es una de las personas más importantes de mi adolescencia. Una mansa amiga, re copada, dibuja re bien. Les dejo el Instagram en el link de la descripción. ¿Qué ocurre luego? Nada, ya no tenía pareja yo, era un alma libre. Y Jimena me dice, mira, no me lo ocultes más, yo sé que te gustan las chicas, sé lo que sentís por tal y tal persona, podés confiar en mí, y necesito contarte algo. Y ahí es cuando se pone interesante. Me dice, tengo que contarte algo, Evangelina, me parece que no lo sabes. Y todo el mundo ya sabe que sos torta, hace muchísimo que se sabe por qué. Y me cuenta que esta chica Cenicienta ve la conversación con Pepito y se entera de todo. Y todo el mundo lo sabía y... ¡Momento! ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Quedé como una idiota, básicamente. Y yo sentía que ese grupo de amigas ya se había alejado hace tiempo. Yo sentía que no había más conexión. Incluso con esta chica que me parecía atractiva o linda o no sé, que me atraía, ya como que se había roto toda la amistad y yo no sabía por qué, no entendía por qué. Entonces estaba como una situación muy tensa. Yo tenía nuevos amigos y mis amigos de otros grupos. Estaba bien, estaba acompañada. Me dice, ya todos saben,
y me muestra, no sé cómo, no me acuerdo cómo, me muestra la conversación entre la chica que me gustaba en la escuela anterior y esta chica que es básicamente la que me sacó del closet. Entre Romina y Pepita. Yo no me acuerdo ningún nombre. Bueno, en fin. Y entonces la que leyó toda la conversación le dice a la chica que me gustaba anterior: mira, esto es lo que dice Evangelina de vos. No sé, me gusta, se sentirá por mí lo mismo, me parece que no. Y esta chica que me gustaba pone: ay, qué asco, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo fue como... Me quería morir. Fue una situación horrible. Fue horrible. No sé, como que me sentí sucia, me sentí odiada, me sentí... No sé, me sentí muy mal conmigo misma. Y me bajó muchísimo la autoestima por años. Creo que hasta el día de hoy me ha dado vergüenza decirle a una chica que me gusta solo por el hecho de por lo que pasó. Entonces Leo, que escribe en esto, entonces me di cuenta que ya todas sabían. Yo tomé, creo que una de las decisiones más estúpidas del mundo, como hacerme la ofendida, no defenderme a mí misma, que creo que para aquellos que les esté pasando lo mismo o hayan pasado por una situación parecida o vayan a pasar por una situación parecida, porque todavía están en el closet, yo creo que si me pasara ahora, me defendería a mí misma, porque soy valiosa, porque no tiene nada de malo ser como soy, es como soy, y ya. Nada, leo esto, y esta amiga, Jimena, me ayudó un montón a superar eso. Yo me sentía horrible y esta chabona me ayudó, siendo que era mi amiga hace un par de meses. Y me acuerdo, saliendo de la escuela, yo borro a todas mis amigas del anterior grupo, de las redes sociales, y eso que hace una persona toda despechada. Y le pido el celular, o me presta el celular para llamar a esta chica que me saca del closet. La llamo, le digo: sos una hija de puta, le corte, plan. Y nada. Sigo con mis amigos de la nueva escuela, todo re bien, me aceptan. Salgo del closet con mis papás, todo bien, me reaceptan. Y empecé a viajar el mundo, y esto como que no se sanó directamente, no se sanó en ese momento, sino mucho después. Pude, nada, decirle a la persona que yo consideraba mi mejor amiga, que también pertenecía a ese grupo, que me molestó que no me defendiera, o que no me avisara, que ya sabía, no sé, para no quedar como una estúpida, maldita sea. Siempre me sentí muy sucia. Después de esa situación, he llevado esa suciedad conmigo al viaje, de sentir que, no sé, que aunque yo supiese que ser lesbiana no está mal, había una parte de mí que decía: sí, pero doy asco, o no sé, quedó marcado, pero bueno, es normal, en la adolescencia estás viviendo todas esas emociones que son tan importantes a futuro. Así que, nada, quería compartir esta historia para que se defiendan en ese momento. Quizás, no sé, mi grupo cercano de amigos, que no era ese grupito de amigas, mi grupo cercano de amigos, los chicos del grupo Walk, que están en varios de mis videos, ellos fueron mi respaldo y son mi respaldo hasta el día de hoy. Y nada, son unos genios y los amo y me dan la potencia. Y me aceptan y son geniales. Así que si estás teniendo problemas con tu grupo de amigos, ya fue, quizás no es tu grupo de amigos. Hasta el día de hoy tengo que aceptar que me duele un poco cuando veo fotos de ese grupo en redes sociales, todos juntos, porque me sentí como expulsada, me sentí como... Nada, no sé. Lo hice mal, no es culpa de nadie, pero no saquen a la gente del closet, denle tiempo a las personas a que se descubran, a que estén seguras. Y bueno, si sos una chica o un chico heterosexual y una persona de la comunidad gusta de vos, se está descubriendo a través tuyo, es un sentimiento lindo, es un sentimiento de amor, no es odio. A ver, si es odio, bueno, ya. Pero es amor, es amor, es aprecio. Es decir: wow, esta persona me atrae, es inteligente, es divina. Sí, asco las pelotas, guacho.
Nada, sentí que tenía que compartir esta historia con ustedes. Feliz mes del orgullo. Gracias a aquellos amigos que siempre estuvieron ahí. Gracias a mis viejos por apoyarme y recibir a Lucía en casa como si fuera, nada, una más de la familia. También gracias a la familia de Lucía que, nada, Lucía siendo heterosexual toda su vida y traer a una mujer por primera vez a los 30 años, me aceptaron con todo el amor. Y gracias, gracias a los hijos del cielo, porque son recopados ustedes, guachos. Y gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo video.